Bueno, hoy estamos haciendo partícipe de este congreso que se está realizando de nivel inicial. Como todos saben, la escuela especial brinda diferentes tipos de servicios, a partir de educación temprana, que son los 45 días, y hoy, como nivel inicial, estamos representando también acá con nuestro stand. Bueno, ¿cómo nació la idea o qué temática particularmente presentan hoy ustedes? En realidad, cada jardín, cada salita tenía para representar un derecho determinado. El derecho fue otorgado a nosotros y en nuestro caso nos tocó derecho a cuidados especiales. ¿Y tiene que ver un poco con lo que hacen ustedes o no necesariamente? Cuando hablamos de cuidado, hay una gran variedad de rangos en cuidados, ¿sí? En este caso particular, cuidados especiales hace hincapié en que tienen tratamiento a recibir, aparte de educación especial, tenemos que hablar e implementar y compartir la palabra inclusión. ¿Por qué? Porque todos los niños tienen el derecho a recibir tratamiento de educación especial, depende de la condición y la situación particular en el que se encuentre. Para eso están los docentes, evidentemente, de analizar todos estos tipos de cuestiones. Exactamente. Gracias a Dios, nuestra institución educativa, a pesar de que cuenta con nuestra sala de nivel inicial, también cuenta con un gran equipo de asistentes escolares que ayudan al abordaje del niño para llegar a una educación favorable. Y así también contamos con los diferentes profes de inclusión que están en distintos jardines de nuestra localidad. Ahí dice, por ejemplo, que los niños tienen derecho a recibir atención especializada también. Atención especializada, es decir, que aparte de recibir nuestra educación, también tienen derecho a recibir una atención médica adecuada, tratamiento, rehabilitaciones. En conjunto, cuidado es una gran variedad, es una palabra que abarca mucho más allá de salud y educación. Bueno, señor, y hoy particularmente, ¿qué es lo que están mostrando? ¿Qué es lo que se ve, por ejemplo, en este stand? Bueno, acá estamos mostrando, pueden ver imágenes, son fotografías de los niños que han trabajado durante el año y algunos trabajitos que realizaron los chicos, ellos mismos con sus manitos, con sus proyectos, con algunos con sus papás, que han realizado durante el año los pequeños. La idea es que obviamente que participen, ¿no?, todos, ¿no? Digo, en el caso también de los papás que también se sumaron. Exactamente. Acá quiero decir que cuando hablamos de cuidados especiales tenemos que hablar también de que es muy, muy, pero muy importante que haya un equipo de trabajo. ¿Qué quiero decir un equipo de trabajo? Que en la escuela, tanto nosotros los docentes, el equipo de asistentes escolares, nuestros directivos, que gracias a Dios nos acompañan y nos apoyan siempre, esté la familia del otro lado, siguiendo, cuidando y respetando el derecho del niño, ¿sí? Claro. En este caso, de cuidados especiales. ¿Y esto se da o no? Afortunadamente, ¿cómo es la comunidad educativa del aeródromo de Malvinas? Afortunadamente, sí. Contamos con el acompañamiento de algunos padres. Bueno, siempre pasa que hay algunos que se ausentan por un tiempo, vuelven y retoman, pero gracias a Dios tenemos el equipo de asistentes escolares que hace el seguimiento, hacen el seguimiento al niño porque tienen ese derecho a recibir nuestra educación. Porque los papás seguramente con el tiempo van a ir viendo el progreso que tiene el niño en cuanto a las habilidades que va aprendiendo, por ejemplo. Exactamente, es muy importante, como te dije al principio, el trabajo en equipo, tanto del docente con la familia. ¿Por qué? Porque van a abordar también cuestiones de habilidades de la vida diaria, la proyección de las capacidades, cómo puede ir avanzando, cómo vamos a acompañar, si ese niño puede tener grandes y pequeños logros. Se organizan reuniones, se organizan talleres con los padres. Es muy importante el trabajo en equipo, como te dije. Se dice que si un niño en una escuela convencional pierde un día de clase, pierde mucho. ¿Pasa lo mismo o el doble tal vez si pierde un día de clase tal vez en una escuela especial los chicos o no? Sí, pasa en todos lados, que si el niño pierde un día de clase, pierde muchas oportunidades, muchos conocimientos que puede llegar a adquirirlo en esos momentos. En este caso, por ejemplo, de nuestros niños, es retomar todos los días,
retomar, hacer desde cero, empezar, retomar y así sucesivamente. Es recordarle constantemente, adquirirle, más allá de los conocimientos pedagógicos que le podamos brindar, adquirirle esas capacidades, lustrar esas capacidades que ellos tienen, porque nuestros niños sí tienen capacidades. Y a ellos hay que advertirles incluso, ¿no? ¿Cómo va a ser su rutina? Digo, me parece que eso también ya lo van aprendiendo en el curso de su etapa de crecimiento. Exactamente. En realidad, desde educación temprana ya se trabaja con una rutina de anticipación, la rutina escolar, la rutina que vas a realizar en casa. A algunos papás se les entrega el material para que puedan trabajarlo en casa, o se les da las indicaciones de cómo deben abordarlo en casa con la anticipación, para comentarle a los niños, para anticiparle, porque incluso hay muchos niños nuestros que no tienen un lenguaje, pero sí tienen la capacidad de hacer la lectura de imagen y expresar a través del cuerpo. Como actividad fuerte, ¿esta, la del Congreso, es la última que tienen de cara a fin de año o tienen algo más ustedes? Ahora que ya venimos desde septiembre, el Día del Estudiante, octubre, la Semana de Educación Especial, la modalidad, este sería como el Congreso para dar el cierre. Pero después tenemos la muestra anual de Educación Artística y Nivel Inicial, que va a ser los primeros días de diciembre, donde también vamos a exponer y vamos a mostrar todo lo que se trabajó durante el año en la escuela especial. Y bueno, y después ya nuestro acto de cierre.